No basta. Debo aguantar más tiempo dentro del tornado. ¡Qué sorpresa! No sabía que tuviese público, Alteza. Lo siento. En el poblado me han dicho que podría encontrarte aquí. No me lo digáis. ¿Necesitáis saber mi respuesta? ¿Queréis que os ayude a destruir a Ganon? Y estoy dispuesto a hacerlo. Te lo agradezco, Revali. Ya sabes lo valiosa que será tu ayuda para nosotros. Ya lo sé. Imagino que mi papel será el de guardaespaldas de ese chico. Del portador de la espada. ¿No es así? Si al final le flaquean las fuerzas al ver de lo que soy capaz, no me hago responsable. ¡Oh! Podéis contar conmigo, Alteza. A este viejo Goron le sobra valentía. Y además, no podría negarme a defender Hyrule de cualquier amenaza. Gracias, Darok. Puede que se deba al influjo de Ganon, pero últimamente se ven más monstruos sembrando el caos por doquier. Vos misma no deberíais salir del castillo sin una escolta más nutrida. Qué casualidad. Mi padre también quiere que un caballero me acompañe. Y uno de los candidatos es el más diestro espadachín de todo Hyrule. ¿Ah? Ese debe de ser. ¿Qué pasa? Están por todas partes los muy canallas. ¿A quién andarán persiguiendo? Alteza, esperad un momento. Menuda panda de cobardes. A un Goron como yo no le planta cara a ningún monstruo mequetrefe. Ven aquí. Era este pequeñín a quien buscaban. Por suerte, no le han hecho daño. ¿Eh? ¿Ah? Oh, me avergüenzo de mí mismo. Estos bichos siempre me han dado pavor. Desde que no era más que un crío. Nunca he podido remediarlo. Incluso tú tienes un punto débil. ¿Quién lo diría? Decidme una cosa, Alteza. ¿Sí? Supongo que ese Ganon no tomará forma canina o algo así, ¿verdad? ¿Eh?
Entonces, Alteza, ¿quiénes son los otros cuatro elegidos? El valeroso Goron, Daruk. El guerrero Orni, Revali. La matriarca Gerudo, Urbosa. Y, por último, el portador de la espada destructora del mal. Oh. Link. Vaya. ¡Sube hasta aquí, rápido! Nifa, ¿no es Sidon demasiado pequeño aún para subir nadando por esa cascada? Alteza, pensad que yo pilotaré a Ruta. ¿Vienes? ¿Estás listo? Súbete a mi espalda y nadaremos juntos. ¡Vamos! Si algo malo me ocurriese, deberás ser tú quien proteja nuestra región. ¿Vale, Sidon? ¿Qué me dices? ¿Repetimos lo de la cascada? Princesa de Hyrule, no puedo negarme. Atenderé vuestra petición. Todo indica que el clan Yiga no solo intenta revivir a Ganon, sino que también pretende apropiarse de nuestro tesoro. Alteza, os ayudaré a poner fin al cataclismo. Matriarca Gerudo, Urbosa. En nombre del rey de Hyrule, os lo agradezco. Tengo que decir, Urbosa, que nunca te había visto tan seria. ¿En serio? Qué curioso. A mí me pasa lo contrario. Os vi igual de seria hace 10 años. Urbosa, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué eres siempre tan protectora conmigo? ¿Ah? Vosotros dos. Solo quienes carecen de honor atacan por la espalda. ¿A qué esperáis? Esta vez os perdono la vida, por respeto a la princesa. ¡Largo!
Soy protectora por un motivo. Cuando erais una niña, cierta amiga mía también os protegía con toda su alma. Mi madre. Eso hace ya 10 años. Pese a la triste pérdida de vuestra madre, tuvisteis que ser fuerte y asumir vuestra posición de heredera al trono. Habiendo presenciado aquello, no puedo evitarlo. Bravos guerreros, os agradezco que os hayáis reunido hoy aquí para asumir la titánica misión de salvar el reino. Es para mí un honor otorgaros las prendas que portáis para distinguiros como elegidos de Hyrule. Su color azul es el emblema tradicional de nuestra casa real, transmitido durante generaciones. La encargada de tejerlas ha sido mi hija, Zelda. Zelda, te encomiendo la siguiente tarea como princesa heredera al trono. Debes dirigir a estos héroes para defender Hyrule de la amenaza de Ganon, el cataclismo, y restaurar la paz. Si es que no estoy hecho para estas reuniones tan formales. ¿Así que esta es la piedra Sheikah? Así es. Parece que posee más funciones de lo que pensábamos. Aunque aún no hemos podido desentrañar sus secretos. La princesa me enseñó algo singular el otro día. Puede capturar imágenes que parecen reales. Curioso. Me gustaría verlo. Alteza, ¿os puedo pedir una cosa? Vale, ¿la hacemos aquí mismo? Mirad todos a la piedra Sheikah. Daruk, ¿podrías agacharte? Eres tan alto que no sales. Estáis muy seria, Alteza. Sonreíd un poco. Pero Revali, pégate a los demás. Vale, vale. Mipha, te noto algo tensa. Respira hondo. Sí. ¿Todos listos? ¡Mirad hacia aquí! ¡Una sonrisa y... ¡Chupi! Héroe de Hyrule, el elegido por la espada destructora del mal. Has demostrado que posees valor y que sabes manejar la espada. Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen, y tampoco las de la espada.
Espada destructora del mal. Por todos los pedruscos. Esta ceremonia parece un funeral. ¿Ahora vienes con esas, Daruk? Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia, ¿y ahora te pones pesimista? Cuando llegue el momento de buscar el poder... Yo no entiendo de ceremonias, pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico. Y yo tampoco. ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. Ha estado mal, ¿eh? Seguro que tú no serías capaz de hacer algo parecido. Ni siquiera entre la tribu Orni existe alguien capaz de crear corrientes de aire ascendentes como las mías. Son todo un prodigio. Estoy seguro de que mi inigualable talento nos dará ventaja ante Ganon si luchamos en el cielo. Y yo, Revali, como arquero más destacado de mi tribu, puedo acabar convirtiéndome en el elemento clave para la victoria. A pesar de ello, quieren que me conforme con ayudarte. Solo porque tienes esa patética espada destructora del mal. Menuda estupidez. Vaya, ¿he herido tus sentimientos? Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar perfecto para hacerlo. ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú solito, ¿verdad? Desde aquí debemos dirigirnos a Ciudad Goron. Tengo que hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Ha conseguido moverla varias veces, pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella. Pensar que nuestros antepasados fueron capaces de crear algo así. Eso significa que podemos comprender este artefacto y usarlo a nuestro favor. Debo averiguar cómo utilizar las bestias divinas. Solo así podremos plantar cara a Ganon y salir victoriosos. Esa espada que llevas contigo, ¿sabes manejarla bien? Dice la leyenda que en ocasiones resuena una voz en su hoja. ¿Has alcanzado a oírla? ¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina. Voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias. Vaya, vaya. ¡Qué vistas, eh, Zagal! En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? Oh, sí. Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. Menudo honor. No sabes cómo me alegro, Zagal. Mucho ánimo.
Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo, que... ¿Qué diantres es eso? Vaya, ha faltado poco. ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. Lo sabía, no funciona. Esta construcción se creó para el elegido por la espada destructora del mal. No cabe duda. No sé cómo activar el mecanismo. Ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. No me importa que sean órdenes del rey. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. ¡Deja de seguirme! Oh, disculpa que te haya hecho venir, pero veo que has acudido rápido, como se espera de un caballero. La princesa se ha pasado el día investigando y ahora está hecha polvo. Cuéntame, Link, ¿te entiendes bien con ella? Ya veo, pero no debes presionarla demasiado. El mero hecho de ver esa espada que portas la desmoraliza sobremanera. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule. Aunque en realidad no es culpa suya. Lleva mucho tiempo haciendo todo cuanto está en sus manos. Ha intentado despertar sus poderes desde que era niña, meditando siempre sin descanso. Le daba igual ponerse enferma o pasar demasiado tiempo en las fuentes, pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar esas reliquias. Es una chica muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Sí, tú. Empieza a refrescar. Será mejor que la despierte. ¿Mm? ¡Ah! ¡Ah! ¡Urbosa! ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? Ugh.
La herida no parece muy grave, pero aún así... creo que estás siendo demasiado temerario. Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente, las hordas de monstruos atacan con más frecuencia. Cada vez hay más y son más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Si estoy en lo cierto, debemos darnos prisa. No nos queda más remedio que prepararnos para lo peor. Y esta también. ¡Ah, y esa de ahí! Las flores de Hyrule no solo son bonitas. Algunas también se usan para elaborar tintes o tejidos. Oh. Este ejemplar de aquí se llama Princesa de la Calma y es una especie amenazada. Empezamos a cultivarla de forma artificial para tratar de salvarla. Pero no hemos podido conseguir que arraigue en estas tierras. Quizás la princesa esté condenada a desaparecer. ¡Qué ironía! ¡Anda! ¡Fíjate en esto! Es un manjar muy preciado por su sabor, pero un estudio reciente ha revelado que también potencia ciertas habilidades. Junto a mis ayudantes del castillo estoy investigando su eficacia en algunos sujetos. Con la fuerza que posees serías un candidato ideal. Seguro que contigo conseguiríamos resultados excepcionales. ¡Venga! ¡Toma! Esta situación me recuerda a cuando nos conocimos. Eras un niño muy inquieto, que se lastimaba todo el rato. Pero yo, igual que ahora, siempre te curaba. Aquel niño Iliano creció muy rápido y ahora ya parece más adulto que yo. Me hacía tan feliz poder curarte las heridas, poder ayudarte. Ese cataclismo que está por llegar, ¿qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo cruda que sea la batalla. Si tú o los compañeros resultáis heridos, yo estaré allí para curaros y para apoyaros. Porque siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas y en honor a los viejos tiempos, ¿vendrás a visitarme de nuevo? No tiene pinta de que vaya a escapar. Ha llovido tanto desde que decidiste seguir los pasos de tu padre y hacerte caballero. Te has convertido en el héroe elegido por la espada destructora del mal. Eso es algo que tiene mucho mérito. Pero... imagínate que no poseyeses las cualidades necesarias para ser un caballero. Y aún así te dijeran que... como has nacido en una familia de caballeros, tu obligación es convertirte en uno.
si te lo repitieran sin cesar, ¿tú qué camino elegirías, Link? Por fin, ya tenemos el conocimiento suficiente para controlarlos. Así pronto lo sabremos todo sobre los guardianes y las bestias divinas. En el caso de que Ganon logre despertar, estaremos preparados para enfrentarnos a él. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Observamos a los guardianes, padre. Comprender esta tecnología ancestral nos será de gran ayuda para detener el cataclismo. Ya lo sé. Sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro de Hyrule. Pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender. Sé más responsable. No puedes huir de tus obligaciones eternamente, Zelda. No huyo, padre. Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a meditar. Hago lo que puedo. Lo único que te pido es disciplina. Deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber. ¿O acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder? No es eso. Pero es cierto que no puedo hacer más. Necesito sentirme útil. Por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento. Basta de excusas. Harás lo que te diga. A partir de hoy, meditar en las fuentes será tu único cometido. Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas. ¿Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas? Que eres una irresponsable y que no eres una digna heredera. Demuéstrales a todos que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. El poder sagrado que ha heredado la familia real para hacer frente al cataclismo puede ser despertado por medio de plegarias. Al menos eso he oído siempre. Sin embargo, aunque mi madre sentía un gran poder en su interior y aunque mi abuela podía escuchar a los espíritus, yo soy incapaz de sentir o escuchar nada. Mi padre siempre se lamenta porque, según él, mis investigaciones me hacen perder el tiempo. Pero no he parado de rezar desde que tengo uso de razón. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas deidades. Y sin embargo, el poder sagrado nunca ha despertado en mi interior. Os ruego que me digáis, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante.
Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Y bien, Alteza, ¿ha sido provechosa la meditación? Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además, puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpad. No sé si esto os será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Y me he dado cuenta de que... ¡Allí! Alteza, nosotros nos bastamos para detenerlo. ¡Venga, equipo! ¡Pongamos en marcha nuestras bestias divinas y preparémonos para el combate! Cuando Link se enfrente a Ganon cara a cara, lanzaremos un ataque combinado. Harral, tú dirígete al castillo de Hyrule. Nosotros te daremos apoyo, pero tú tendrás que asestarle el golpe de gracia. Por favor, Alteza. Vos refugiaos en un lugar seguro. No. Iré con vosotros. Puede que no sea de mucha ayuda. Pero os acompañaré hasta el final. Se han vuelto en nuestra contra. Es increíble. ¿Habrá sido una estrategia de Ganon? Daruk, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas.
hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí, pero todo ha sido en vano. Les he fallado a todos. A los Ilianos, a mis amigos, a mi padre. Todos han caído. Soy un fracaso. ¿Eso ha sido mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedes rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? ¿Puedes salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza? Debo encomendaros una misión. Llevad a este joven al Santuario de la Vida. ¡Daos prisa! Está muy débil. No le queda mucho tiempo. Aguarda hasta el día en que tu amo te reclame. Sé paciente. Como tú dices, es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos. Pero estoy segura de que un día volverá para empuñarte una vez más. Sacerdotisa de Irule, ¿cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran árbol Deku, cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, ¿no deberíais ser vos quien se lo transmita? Sí,